gusta que baile maleta. Amarren a la vieja que vengo de Jucao. Me gusta que baile maleta. Y dice así, un pedacito. Marieta, mi mente, yo como. Te peso con un disimulo. Ay, yo. Marieta, mi mente, yo. Ay, yo. Te peso con un disimulo. Ay, yo. Y médico te pagaba. Ay, yo. Con el tiempo, ¿cómo hay? A mí me gusta que baile Marieta. Chino, baby. A mí me gusta que baile Marieta. Buenas noches, aplausos, Pantolín, ya que la vieja se fue. Ahora, pero uno, 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 uno. Gracias. Primero quiero agradecer ya en serio. Ahí está, pues hoy cumpleaños. Hay una persona que yo siempre menté mucho en Cuba cuando me dejaban hacer televisión. Hace 5 años me dieron el barrio, me dejaban. No, no es muera, porque visitar para que apágate. Y un hombre que se llama Agustín Rodríguez, pero que muchos cubanos recuerdan como Cundejo. ¿Remember Cundejo? ¡Párate ahí, Cundejo! Eso está igualito, míralo ahí. Amigo mío de Manaca, si hay su esposa que cumple años hoy, es americana y ella no habla inglés, imagínate. Ella es cubana, pero tiene un chiquitín igual que yo para acá. Con esto sí tengo pin de yuma. Yo voy a Manaca, así me piden chique. ¿Por qué será que vamos a gozar? La voy a poner buena porque me da la gana. Porque uno tiene que ser así. La voy a poner buena porque me da la gana ponerlo. Voy a hacer rico porque me da la gana. Y nada para aquí, nada para acá arriba, ni tiradito, nada. Vos, que hay un animal aquí. ¿Qué tengo que? ¿A dónde? A mí me han salido hasta peca. Y es loco el sol. Y cuando voy a Manaca me bajo de espalda para pensar que vino el mismo día. ¡Niñito! Los 4 nada más que son los míos, los demás a 10 caballos papá. ¿Por qué será que...? Oye, pero más que están llegando gente. Yo quiero saludar, porque yo he tenido la posibilidad de venir a este país hace como... Digo, a este lugar. La primera función mía fue en Tampa. Y la primera, después, el primer show que hizo Anthony fue con Antonín. Y el peor que hizo fue el debut de Anthony. Esto es real. Imagínate si le fue mal que me mandó para atrás una raza de vaca. Y ahora, acá hay varios padres. ¿Cómo es? Muchachos, esto que hacen eventos. Está Anthony, Humbertico, está Adrián, José Bosch. Y hay otro que me dijeron, ¿cómo se llama el otro? Anthony, ¿cómo se llama el otro? Venga, estos tipos me traen a mí, se van de aquí. Oye, ¿cómo se llama el otro? Está Anthony, Humbertico, Adrián, José Bosch, yo me llevo bien con todo. No, hay otro más ahí que no me acuerdo. Bueno, ese mismo. Yo me llevo con todos ellos y ellos se llevan también entre ellos, que no se llaman para no molestarse. Ellos se llevan también que no se llaman para no molestarse. ¿Qué manera de llevarse bien ese muchacho? Y yo aprovecho el lado uno del otro, oye, aquello es una mierda. Como yo sé que no se van a hablar. ¿Por qué será que ustedes me están grabando o me están subiendo para Facebook? Gracias a las personas, como que están grabando, a las personas que se quedaron de pie, para la próxima vez vengan más temprano. Y si no me bajo el teléfono así. ¿Por qué será que los guajiros, tú vas a Cuba, rentas un tour, y tú sientas un guajiro en el asiento atrás, ¿por qué coño mete la cabeza entre los dos que van adelante para hablar? Es verdad, mentira. Y si montas uno adelante, baja la ventanilla para que lo vean. Aquí. Aquí voy con el amorcito. ¿Qué está en la casa? ¿Qué puede? Eso no falla. Es verdad, mentira. Y no hay cubano que viaje en el día que llegue a Cuba, a la hora que llegue y termine el maletín. No importa la hora que sea. 6 de la mañana, 5. Todo el mundo mirando a la víctima. No hay sueño. Le dice a la familia tuya, ¿tienen sueño? Todo el mundo, ¡eh! Aplausos, me voy a pagar. Voy
Pinas de Río, todo. No, yo no hago chistes de eso, son de Pinas de Río. ¿Cuáles son los dos de Pinas? De dos, claro. ¿Y ellos? De Camagüey. Buena zona, Camagüey. ¿Mina pertenece a Camagüey o a Ciego? Oh. En Mina está el motel de proceso. Hay una rana, me dio una nalga a mí que fue. Fui desnudo hasta Nuevita. ¿No hay alguien de Nuevita aquí? En Nuevita me dieron una robada a mí hace como 12 años. Yo tenía un desamparo textil. A que de Manaca no hay nadie aparte de Cundeo. ¿De Manaca? Santo Domingo, coño. Y una foto de Guajira para que coja cajita. Párate aquí, niño. Esto es lo que está aquí. ¿El ensayo voló de Maraca? De Maraca, sí. Amigo, amigo de tus hijos. Coño, gracias. El ensayo voló de es más grande de Cuba. Porque las bases son una atrás de la otra. Ahí está el Cundejo, que jugamos por otro y encontramos Manengo. Mira que eso pisó yegua. ¿Eh, Cundi? Ay, Dios mío, la vez que te cogieron el cuero. Está atrás la yegua, lo vino muerta. Ay. ¿Qué será que nosotros los guajinos nos reímos y nos arrancamos los huevos? ¿Eh? Eso no falla, es verdad, mentira. Y las guajinas empujan hacia el lado, mira, mira. Y las guajaras, mientras tienen el cuerpo más raro, más les gustan las licras. ¿Qué coño? Tú ves aquella barriga dividida en cuatro. Maicena en los mulos y dar la carretera. Una vez la vieja mía no tenía maicena y le echaron la secotilla de carne. Y decía, no puedo parar, ¿qué coño es esto? Vamos a hacer una guarachita de Urquín, no, de Matanza. Porque yo me siento como me da la gana. Dame acá la loma de Tony Ávila. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Tienen que guardar porque la voy a poner buena. Yo no sé qué tenía dentro, caí dormido. Una muchacha, y hasta sin bota me llama. Y lo más lindo que al otro día me di cuenta que tenía hueso en el cuero. Y cuando hay hueso hay majá. Las mujeres lindas esas que hay por ahí, mírenle el cuello. Si hay hueso hay majá conmigo. Tienen que darle un vaso de agua para si se mueve quiero. Porque la hay linda, por eso no lo puedo eliminar. Cundi, voy a aprovechar, ¿tú te acuerdas de Ramonín, el fotógrafo, Maraca? El pico. El fotógrafo era pico. Un día tiró la foto a los 15 la hija de Jovino Mueca. Sacó las manos y no sacó la muchacha. Dime si es mentira, padre. Pero Cundejo tiene el mismo problema. ¿Eh? Cundejo tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque me tiró una foto contigo, borró el niño. ¿Qué? Me tiró una foto contigo. Oye. Ahí nos suelta la croqueta, habla. Coño, ustedes fueron los que me vieron allí. Sí, sí. Coño, váyanse maquillando para la foto. No. Yo me cuido eso. Cundejo tiene el mismo problema. Tiró la foto y borró el niño. Tiró la foto a la mitad. Tiene que hacerse la paga con la luz. Gracias por venir, figura, pero nunca paga por verme. Me vas a embarcar de abajo. Ahorita empecé a hablar con la tía que dije. ¿Es que dice? No, entonces no me ve. Ah, a ti.
No, no completa, para que me vean. Acá hay mujeres que suspiren. Si tapa mi imagen, no hay. ¿Por qué será que las viejas por la mañana huelen a perro y puñado? Yo se lo juro con mi madre. En Jayalía más de 100 viejas meses no puede. Acabáis de levantar que es como el señor. Sí, sí, porque los hombres cuando pasan de 50 van al baño y no tienen que esperar una. Hay un chorrito con otra visa que es el que te coja otra parte. Yo en esta semana ya me voy a hacer el padre. Arrancamos con la guaracha otra vez porque no creen que se motivó. Vamos. La misma. Qué muchacho más malo. ¿Qué pasó ahí, mismo? A mí me anuncian en el cine Apolo Manaca, 10 pesos, ¿cuál no van a nadie a ver?